118.700.000 pesos. 3 millones para seguir la refacción de Olivos, el polideportivo de Olivos, viste que tenemos. Hay zoológico también. Hay 114.500.000 para la conducción ejecutiva, 35 millones para el gasto de personal, 258.000 para ropa, 500.000 para diarios y revistas y 20.000 para comida de animales. No hay presupuesto para el Archivo General de la Nación, donde están los documentos de toda la historia argentina. Estos documentos se los están comiendo las ratas. Un cantante, Juan Corazón, no sé si se acuerdan, va a hacer campaña, quiere ser intendente de Campana. Fernando Ciro quiere ser concejal de San Martín. El 30 de noviembre, con la sanción de 100 leyes, termina el Congreso de sesionar bajo la Constitución de 1853. En Palermo hay zonas usurpadas por empresas, hay restaurantes. ¿Qué pasa? Que llegó la policía, pidió los planos, nadie tiene permiso y nadie tiene los planos. ¡Groso! ¡Groso! Juan Pablo II dijo que la Iglesia debería arrepentirse de errores, incoherencias, infidelidades y lentitudes. Aceptó el uso de la violencia en pos de la verdad en siglos pasados. Dijo que muchos cristianos apoyaron la violación de los derechos humanos. Es un mea culpa que hace el Papa. Vacunas. Parece que hay irregularidades. Las vacunas pasaron dejaron de tramitarse en la Organización Mundial de la Salud y se hace por licitación y manos privadas. Entonces apareció el chanchullo, ya faltan vacunas, cuestan el triple. La cosa de siempre. Viva la privatización. Llegaron las alpacas que le regalaron al presidente. El presidente sigue acumulando animales para un zoológico privado. Presidente, termínela con el cautiverio de animales. Se lo digo con todo respeto. Usted demuestra ser una persona totalmente libre e independiente. Los animales también lo son. No ponga más bichos en jaulas para que lo ayuden a jugar al golf o para que sufran ahí encerraditos. Muchísimas gracias. Las caras pueden mentir, los culos no, dijo en Alemania. Yoko Ono hizo una exposición de fotos de culos. Me parece realmente maravilloso. ¿Ya me pasé de tiempo o no? Estoy ahí. Esto, el programa sigue en esta especie de diálogo cara a cara. Los espero la semana que viene. Así que muchísimas gracias. Sean felices. Hasta pronto.